Bienvenidos a 5 minutos más, soy Ron y estamos una vez más con Dishonored Definitive Edition. ¿Os acordáis de exactamente dónde dejamos? Que estamos en la isla de King Sparrow después de haber dejado este desafortunado guardia ahí tal cual. Vale, solo la entra blanca. Y por aquí abajo no tenemos nada que fuese digno. Por arriba, creo que podemos ir subiendo con la cala. Creo que podemos. Sí, podemos ir subiendo, sí. Lo he hecho muy rápido, pero... Aquí no nos hace falta ni que... No, sí, ¿no? ¿En serio podíamos subir? Vale, no podemos subir y menudo hostia me he dado. Pues muy bien. Bueno, pillamos unos virotes ya que estamos. Sí, este era el famoso otro camino que podíamos haber ido. Era lo de complicarnos la vida como hemos hecho. Pero bueno. Pues nada. Vale, subido, a ver si... Coño, ¿en serio? Nada, que ya no puedo subir y que estoy exactamente en el mismo sitio donde estaba antes, ¿no? No puedo subir de ninguna forma. Tío, ¿en serio no puedo subir de ninguna forma? Pues no, no puedo subir de ninguna forma. Muy bien. Oh, muy bien. Voy a ponerme aquí la posesión por si acaso. Ruido total. Que sigamos intentando ir con cuidadín, que no leímos demasiado. Bueno, eso es imposible siendo yo. Pero ya entendéis, todos los que podamos ahorrarnos de sufrimiento será bienvenido. Vamos a tener 8 de más. No, el corazón no. Que a ver, dicho que no, sí, es verdad que tenemos ahí un. Tenemos una runa ahí, pero no me siento yo capaz de que podamos cogerla, no sé por qué. No hemos visto nada. Mi compadre. Por aquí, tenemos ahí arriba. Aprovechemos que no nos ven, lo que hemos hecho con cuidado. Y así lo dejaremos. Pues aquí. Ahí no molestas. Vale, eso era para subir hasta aquí. Pues muy bien. Hostia, ¿podemos traspasar este muro? No tienes muy buena pinta. Sin problemas, estoy genial. Yo estoy genial. ¿Has visto a alguien con pinta de enfermo? No necesito tus gilipolleces. ¿Veis? Yo estoy genial, no ha pasado nada.
tenemos otro. Un poco de mana, nos va a hacer falta, sí, por favor. Vale, vamos a guardar por si acaso. Lo estamos yendo demasiado bien. Ya habéis visto, hemos hecho una limpieza de partidas guardadas. Este dormimos también. Escucho el rayo. ¿Puede ser de arriba? Escucho un rayadito potente. Dale. Ahí no molesten. No hay nada por aquí, ¿no? No. Vale, pues sigamos adelante. Vale, ahí tenemos un... Ahí lo estoy viendo, ¿eh? ¿Puedo hacerte en plan... desde el quinto coño de poseo? ¿No pasa nada? Sí, me encuentro perfectamente. Dejadme avanzar, por favor. Hostia, podría tirar al vacío sin querer ahí en plan... como que no quiere la cosa, ¿sabes? No tienes muy buena pinta. Mierda. Mierda. Que no tenía mana, no tenía mana. Y tengo que estar por aquí. Tengo desactivado eso de que cuando me quede sin mana, que me gaste la poción y estoy haciendo tonto. No. Venga, va, los últimos culpazos del día. No. Que te conozco y te caes tú aquí. Ya me han desaparecido cuerpos. Sí, seguramente. Conscientes y conscientes. Podría haber hecho mejor si eso hubiese sido todo bien y habría sido todo genial sin problemas. Pero tampoco pasa nada, qué narices. Vamos a avanzar más para arriba, porque quiero ver si hay algo más andando. O es que es más de lo mismo, ¿sabes? Bueno, si hay un momento que vamos a poder subir más, o sea que no. Realmente sí, no teníamos nada más que hacer. Y mira, como soy generoso, os venís conmigo al ascensor. Así os puedo hacer chantaje acerca de mira qué panda de gandules a cambio de Emperatriz. Bueno, realmente no sé para qué los meto. Siempre se ponía la mierda, o sea que... ¿Puedo cerrar la puerta? La puerta se... Ah, la puerta se cierra, muy bien. Accedemos al faro, vamos al faro Barrows. Venga. Podríamos haber luchado un poquitín mejor, pero de eso sería yo. Realmente el único problema que hemos tenido es eso. La última posición nos ha fallado, pero claro, no me acuerdo que tengo... Sí me ha pasado en este juego, tengo desactivado el gasto de... Y pensé que no, también. Pero bueno, para el siguiente, o para DLC, ya miraré desactivar la opción. Y de forma semi un poco mala, pues que tome un... Me tome directamente un elixir. Solamente haremos evitado como si hubiesen visto, pero bueno, ya habrían visto otras cosas. Con lo cual, sin ningún problema. Entremos en el faro, rescata a Emily. No sé si están los cuerpos. ¡Ey! Yo he subido con dos cuerpos, tío. Quiero mis cuerpos. Vale, no podría haber hecho el faro más ruido, ¿no? Está claro. ¡Hostia! Es que ahí no te has matado. No, me he lanzado, loco. Pensaba que... Oh, pensaba que había calculado bien. Que había quedado hecho. Que parecía por un momento que había quedado una barandilla. Pero no, bueno, ha sido la típica escena. Es como la escena de anime, como la del coyote. Bueno, ¿qué coño de anime? Esto es como el Correcaminos y Coyote, igual. O sea, es en plan, mira, y como nos hemos ido, básicamente.
tío, deja de mear. Qué desagradable. Estos guardias a mí me están meando, tío. O sea, tienen problemas de vejiga. Venga, te vamos a dejar aquí en el ascensor. Ahí lo que seguro, ahí seguro, seguro no te vas a caer, vamos. Pero seguro. La parte de arriba lo flipas, eh. A ver, voy a cancelar, voy a guardar porque... porque esto va a doler. Si lo hago mal, va a doler mucho. Vale, lo hemos hecho bien, bien. Tenemos ayer de nuevo el ascensor también, no tenemos prisa. Tú duerme, duerme. Ah, obviamente si lo tiro por abajo va a ser. Ya no, no tenía que... De hecho, creo que es tanta la caída que no tenía que considerarlo muerto. Porque no va a caer nunca. Nosotros no nos hemos visto. De hecho, ha dicho, te has caído y te has matado, pero los... ¿Cómo decía? ¿Hemos dicho? Vale, 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 vale. No tenemos prisa, vamos a volver una vez más. Hemos visto tu guardia por la derecha. Míralo. Y ahora este es más complicado, ¿eh? ¿Vamos a dar un dardazo, tío? Dardazo. Vengo, papi. Vale, yo te llevo abajo. Sí, no sé a qué te vayas ahí precipitado abajo y vos estoy con bajas caídas. Vamos, amigo, vamos. Es que tienes ahí con tus amigos. Estos felices. ¿Ves? Ahí estás, bien. Volvemos a subir. Tú pintas guarda de espaldas y me vas a doler bastante. ¡Hostia, que viene! ¿Qué está pasando ahí? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué va a pasar? Pues nada, tienes una cita con tus amigos en el ascensor. Mira, se ha empezado la fiesta sin ti. Luego dices que en la guardia tenéis amigos. Mala gente. Ah, podría cortar un poco de distancia, digo yo, ¿no? Si no, para que me tire. Me tiro al vacío con él. ¿Ves? Mira, tus amigos están aquí de fiesta. Pues, únete, va. ¡Hostia! Se ha tenido dolor en la quinta de la cabeza. Pero bueno, no pasa nada. Estás inconscientes. Volvemos. Una vez más. Es por si acaso. A lo mejor se lía y... Ya que le ha liado y no he podido traer... No he podido hacerlo más fácilmente antes. Vamos, aquí no hay más cosas, ¿no? Y si desalte estoy al máximo, vale. 4 de maná. Muy bien, vamos a guardar. Por si acaso. Bien. Vale, este puedo entender que esté sentado de alguna forma o dormido. Pero es que este tiene la cabeza que... Hay más. Hay dos guardias más. Pero si este tiene la cabeza como caída, ¿veis? Que la tiene... Mierda. ¿Es como tiene la cabeza? O sea, ese ya se lo han cargado, fastidias. Tú estás vivo y quieto. ¿Y tú? ¡Ah, esta es Emily! Pero guay, ¿por qué dos guardias muertos? ¡Faro Barrows! Entra en el faro, rescata a Emily. Sus hermanos. Martín.
Aquí no hay llamas altares, ¿eh? Acordaros. La runa da igual realmente. Fijaos cuánto hemos cambiado ya la ciudad. Se acerca la edad de oro. Y nadie sabrá nunca lo que hice para conseguirlo. No diréis nada, ¿verdad? Pues tienes un cadáver en la mesa, tío. ¿No te has dado cuenta de ello? Si no hubiera... Mira, Corvo. Si Corvo no hubiera hecho tan bien su trabajo. Si la codicia y el miedo... Sí, sí. Lo veía tan claro. Fue mi error. Nunca dudé. Tenía claro qué hacer cuando otros habrían dudado. ¿Te has cargado a tus compañeros, tío? O sea, ¿en serio? Espera. Tu utilidad se agotó. Desean tener noticias de tu muerte. Calista intentó protegerla, pero le arrancaron a la niña de los brazos. Oh, las palabrotas que le soltó. El almirante Havlock ha visto más cadáveres que todos los demás juntos. Ha matado ballenas y hombres por dinero y placer. Es que es demasiado fácil. Están muertísimos, tío. Y mira, está allí. ¿Tienes la llave? No me dudo que tengas la llave. A ver, antes de acercarme, ¿algo que me pueda servir? De referencia o algo. Hemos necesitado óculos, los de los Pendleton que están missing, desaparecidos. Esas son balas, vale. Tiro para atrás para nada. Muy bien. Muy bien. O sea, me deja unas monedas ahí, no fastidies. Vale, tengo algo más de mana. Si se lía parda y me monta un espectáculo... Si me montas un doubt... Creo que podemos apañarnos más. A ver. Arriba hay más cosas. Creo que te voy a ignorar. No sé qué. Pues si es de alguna escena o algo fastidio, así que vamos a ir todo arriba primero. Están quemando las ballenas. Vale, ya nada más. ¿Qué cosas hemos hecho? Cosas de cobardes de las que me avergüenzo. ¿Cómo podría perdonarnos nadie? ¿Lo harían aunque las cosas fueran mejor? No, no, las cosas no funcionan así. Cuando se involucran los burócratas, todos en turbia. Si lo descubriera alguien, rodarían todas nuestras cabezas. Así que nadie puede saberlo. ¿Y cómo vamos a controlar a Emily con Corvo cerca? Esa es la duda que me asalta. Tenemos que hacer nuestro último movimiento y hacerlo limpiamente. Nada de cabos sueltos, solo unos pocos enterados, los que tienen más que perder. Cabrones, quiero dejar la entrada 7. Nada de esto habría sido posible de no ser por Corvo, y por eso le estaré eternamente agradecido. Pero me temo que carece la visión necesaria para el futuro que debemos labrar para Dunwall. No podremos mantener nuestro control sobre el Imperio con una niña pequeña dictando nuestras políticas. Y creo que la lealtad de Corvo hacia los Colwyn habría nublado su juicio. ¿Será realmente su hija? Llevaremos Dunwall a la cima del poder, de su poder.
pero el papel que Cor va desempeñando en todo esto jamás debe conocerse. Debe ser vilipendiado, y cuando yo tome los reinos de la ciudad, las reinas de la ciudad, del imperio, será a mí a quien vean como héroe y protector. A ver, antes de acabar... No eran nada, ¿no? Por algún motivo de... ¿Qué sé? ¿Algún último que mencionar en la última hora? Hay algo sí que hay. Ya no es poco nos servirá, pero bueno, así podemos explorar. Esto con el... Sobre todo con el final de Caos... El otro, el normal. O sea, el Caos Alto sí que, de hecho, te obliga hasta subir hasta ahí. Pero era por si iba a haber algo. Aparte que habrían guardias, eso sí, pero en este caso no es así. No sé si se hace caer por detrás y pegarle a matarle, tío. Porque sale ahí como objetivo, ¿no? Están muertos, tío, están muertos. Creo supremo, Martin. El faro, pasaje de una hora histórica reciente sobre la Isla King Sparrow. La Isla King Sparrow se halla en mitad del río Brynhaven y hasta el siglo pasado no se usaba más que para la pesca y para alguna que otra ceremonia religiosa. Durante la insurrección de Morley, se erigieron en una isla un fuerte y un puerto como forma de proteger la ciudad de ataques por mar. En tiempos de la crisis de la peste traída por las ratas, poco después de la trágica muerte de la emperatriz Jessamine Colwyn, el regente en funciones de Dunwall, Hiram Burrows, encargó la construcción de la isla de un faro y las instalaciones militares modernas. El faro Burrows, cuya construcción no se terminó hasta hace muy poco, está comúnmente considerado como una de las maravillas de la era moderna, provista de la última tecnología Sokolov y alimentada con aceite de ballena. Tío, es que... No me vas a atacar, ¿no? Puedo aturdirte, ¿no? Hola, ¿me ves? ¿Pasa algo? ¿Creías que me enfrentaría a ti? Lo lamento. Esto es tuyo. La llave de la celda. Ya la has robado, Emily, chaval. Emily se alegrará. Le causaste una gran impresión, ¿lo sabías? Preguntaba mucho por ti. ¿Dónde andabas? ¿Qué hacías? Lo conté. Al final se lo conté. Desde el principio, cuando solo teníamos nobles ideales, hasta el final, cuando nos entró miedo, luchando en secreto sobre en quién confiar y a quién matar. ¿Y quién sería el nuevo Lord Regente? Y escuchó, muy atenta. Es una chica interesante. Si sobrevive, será una emperatriz memorable. Adelante. Mátame o llévame a la prisión de Coldridge. Decídete. Ella te observa. Pues se me hace muy mal y empiezo a romperte todos los vasos en plan... Vale, a ver, no puedo... Ahora está mirando, así que ya no puedo de esto. Pero ¿te acuerdas lo que te dije? No, tú no lo sabes porque no te lo dije a ti. No te lo mencioné, pero yo te dije, te voy a meter un dadaco en cada ojo. Así que, chaval... ¡Di Luis! Y aunque ahí no se ve... Sí. Por otro lado, Havlock... Sí, sí, voy a venir. No puedo decepcionar a los fans. Así que... Si este fuese el Deus Ex, habría quedado. ¿Dónde estás? Estoy, voy. ¿Quién es? Espera, último vistazo. Soy yo. No me dejes salir de... ¡Barbo! Sabía que vendrías. Larga vida a la emperatriz, trozo de bronce. ¿Seré emperatriz? No voy a decepcionaros, os dije que le metía un dardo en cada ojo. Pues un dardo en cada ojo. Nos han dado, supongo que se ha caído algunos. Han costado como algunos eliminados. Imagino que seguramente será porque le hemos metido. Creo que si alguien está consciente, creo que un dardo en todo el ojo cuenta como. Como muerto, imagino. Pero bueno, no, la luz al final. Ya sabéis que de todas maneras vimos que no. Ya nos pasó anteriormente, con lo cual se nos había envariado el trofeo. Ha saltado un trofeo para pasarnos el juego. Resolutivo por llegar al final, en el final bueno. Y si bien no tuvimos suerte, porque ya en un vídeo anterior, mucho anterior, tuvimos más suerte de inconscientemente matar a alguien, no pasa nada. Yo os digo, normalmente por norma general. Vale, no, creo que es algo que ha pasado. En el vídeo de memoria, solamente vosotros podéis verlo.
Cuando hemos sido alguien me ha infiltrado, creo que el sistema de alarma ha saltado. Puede ser que algún guardia se haya disparado y se le haya metido. Que algún guardia de los que deja el ascensor se haya ido al vacío. Puede ser, acordaos lo que pasó con el video anterior con el tío el dardo. O simplemente es que te den un dardo en todo un ojo o en el otro ojo. Activo inconsciente, a lo mejor no cuenten como tal. Sea como sea, a luz al final hemos completado, un enemigo eliminado. No hemos ido a ningún civil, ningún arma disparada. Mira, pero bueno, pero sí que nos han descubierto. Menos una vez, ya se ha visto. Ah, hemos leído el diario de Havelock y hemos rescatado a Emily. Dinero, pues poquita cosa. Y entonces simplemente hacemos el control, que debería ser la parte final, que pone el fin, que vemos la máscara de cuervo y también la espada. Así que vamos allá. Y así acaba el interregno. Ahora Emily Coldwyn primera ocupará el trono de su madre. Tras un periodo de agitación, te alzarás a su lado, Corvo, guiando su juventud, protegiéndola de aquellos que buscan aprovecharse de ella o hacerle daño. Si la máscara. La observaste y escuchaste cuando otros hombres habrían gritado con furia. Te contuviste en vez de golpear. Maté a un par de ellos. Así pues, con la Por error. desaparición de la peste y el ascenso de Emily, llega una edad dorada, Mira, Piro y propiciada Sokolov. por tus actos. Encontraron la cura entonces. Oh, para ya menos. Pues no murió gente necesariamente, tío. Estamos ahí celebrándolo también. Y en unas décadas, cuando tu pelo se torne blanco y abandones este mundo, la emperatriz, Emily la Sabia, en la cúspide de su poder, tenderá tu cuerpo en la gran tumba de su madre, porque fuiste para ella más que su protector real. Adiós, Corvo. Adiós, forastero. Trofeo lo bastante oscuro. Cortamos los créditos porque pueden estar hasta el infinito. A mí, normalmente me suele gustar dejarlos, pero ya sabéis cómo pasó con Deus Ex, que es mucho crédito. Y si no conoces Git, ya veréis que también hay muchísimo crédito. Nos hemos acabado con esto entonces, la historia de Dishonored, pero no creáis que con esto lo hagamos todos, porque ahora nos queda. Las pruebas, ¿no? Estos son simplemente desafíos. Son desafíos, no hay historia, ¿no? También hay historia, ¿no? Son las pruebas de Downworlds, exacto. Ya decía, a lo mejor hay algo más. No. Vamos al menú principal. Sabemos de las pruebas de Downworlds. Es para hacer simplemente desafíos, ¿eh? Extra y más. Pero lo que sí que vamos a coger y ver van a ser la DLC. Vamos a empezar con la historia. Porque no os voy a dejar el vídeo en menos de media hora. Pero a no ser que fuese extremadamente necesario y que no hubiese más juegos. Si el juego se hubiese acabado aquí, pues no haría nada más y ya está. Pero como aún tenemos contenido extra, vamos a empezar con el puñal de Dunwall. Y luego veremos pues las brujas de Brickmore. Las dos con Naoto, así que no sé qué tal me caerá el pesadito. Es que me lo queda muy bien, ya sé que a vosotros sí que os caía mejor, pero a mí me caía muy gordo el tío. El desbloqueo de un nuevo nivel de dificultad se guarda automáticamente entre los objetos de usuario. Que sí, que felicidades. Nueva partida. Pues muy bien. Aquí tenemos las cosas, ¿no? En plan, el novato, el veterano o la élite. Sí, luego tienes la super extrema, que es maestro asesino, que es bueno. Podrían ponerle, no sé, la pose maestro asesino aquí, por ejemplo. Porque aquí está como un poco más. A mí me gusta, ¿eh? Siempre dentro de la línea. Cosas ocasionales. No sé cómo lo estamos jugando, pero bueno, supongo que es la dificultad. Normalmente es. Aquí lo vamos a ver por el. Porque vendría a ser por el hecho de jugar o por la historia, no por la dificultad en sí. Con lo cual, vamos a jugar en normal. Más que porque también me gustaría ser. Así que aquí poco vamos a ver lo que es la historia referente a Dishonored 2. Pero es importante que hagamos. Es importante. Es importante, copyright. Que hagamos la DLC de cara menos a hacer de puente. Hay detalles aquí. Tengo entendido que hay detalles que hacen. Un detalle en concreto que hace de puente con el siguiente juego, con lo cual, esto sería lo adecuado. Mira, estamos de nuevo en lo que vendría a ser bueno, se acuerda, bueno, al principio se acuerda de eso, pero desde vista desde el. Nadie como ella. No logras olvidar lo que has hecho: matar a la emperatriz y entregar a su hija Emily al Lord Regente de Atormenta. Otro trabajo no debería haber importado. Ya había matado a nobles. Un ballenero podría flotar en la sangre de alta alcurnia que he Uy. derramado. Otro noble ocupa el lugar del anterior. Toma.
tan corrupto como los demás. Dale, el niño lo tenemos exactamente igual, ¿eh? Esto es como lo que veíamos. Sería distinta a la emperatriz. Desde el punto de vista de él. Pero así fue. Y a verlos ahí peleando. De espaldas mientras se lo llevaban. Inexpresivo. Sabía que pagaría. Que yo no maté a nadie, hombre. Eso no pasó así. Quizá incluso me lo mereciera. Mentira. Se avecinaba. Ya ves cómo los. Una cómo los tormenta que arrasaría todo cuanto había creado. No, pero, ¿cómo los mandaban debajo? No, ya ves. ¿Qué puntazo ese desde el punto de vista de él? Es genial. ¡Eh! Directamente así. Hostia. Hola, hola, tío. La isla del forastero usa guiño para llegar a la zona del cuadro. Tengo. Vale. Poder, visión del vacío. Sí, lo mismo, ¿no? Ver la oscuridad, talismanes, exacto. Esto no cambia, eso es exactamente igual. Pero empezamos directamente con otros poderes, ¿eh? Con visión del vacío y con guiño. Vínculo arcano. Ahora dice este, comparte tus poderes con los asesinos aliados. ¡Hola! En dinero unos asesinos pueden beneficiarse de guiño y vitalidad. Puedes transportarse para aumentar la salud. Ah, amigo. Dale, te das igual, ¿no? Vitalidad, si sanguinario. No me interesa. Vamos a intentar. No sé hasta qué punto es fácil. Vamos a intentar que sea también. En plan. Sí, o sea, como hemos hecho, sigilo como podamos y en pacífico. No exactamente, digamos, pero es que Zato es un asesino. Vimos en la historia principal que algo parecía arrepentirse. ¿Invocar asesinos? Que comanda a tu lado. Ah, bueno, no sé yo si eso nos servirá. Puedes recibir daños de ratas y dispositivos de seguridad. Me puedes decir algo útil. Vale, supongo que es la visión del vacío, guiño, rarendí y. No tenemos posesión, ¿eh? Pero sí que podrá ser, imagino que el vínculo arcano, ¿no? Pero probablemente con asesinos. Creo que va a fastidiar y no tiene posesión. Puede ser que se nos fastidie bastante. Tú a la derecha. Da mal rey porque parece que tiene los ojos cerrados como en blanco. Cata en el suelo. Bien. Creo que no hace falta leerla, no era preciso. Pues muy bien. Poder guiño. Muévete rápidamente de un lugar a otro sin llamar la atención. Puedes moverte tanto horizontal como en vertical y apuntar con esa, ya lo sabemos. El tipo se detendrá si te paras mientras apuntas, incluso mitad de un salto. ¡Eso es nuevo! Bueno, nuevo, es de Doubt. Te da tiempo para practicar una huida o hacer acciones increíbles como cambiar dirección en el aire. ¡Hola! ¡Es mentira! ¡Me habéis engañado, Luke! Ah, ¿lo he hecho bien? Eso ha sido nivel 2 quizá, ¿no? De hecho, ya empezamos bien haciendo el burro. Muy bien. Ah, si te estás moviendo, vale. Si estoy... Vale, ahora sí. ¡No, hostia, no! Vale, no. Es si estás moviéndote. Joder. Venga, Doubt. Ya hemos saboreado un poco lo que es. Lo que es ser como Ron. Entonces ahora ya podemos hacerlo bien. No tenemos arma, ¿eh? Solo tenemos esto. Corres raro, ¿no? No es la sensación de que corría raro. Vale, guiño. O sea, el ojo de los oscuros de este es diferente. Vale, no sé por qué. Es cosa mía, el ojo de este dura mucho más. Ah, no, vale. Yo, hostia, por un momento pensaba que duraba muchísimo más. No estás con Dina. ¿Por qué tiro para arriba? ¿Qué tira a la derecha? Ahora no sé qué puedes tirar con el otro. A lo mejor ya para arriba este. Yo en mi memoria, ¿sabes? Ya no sé qué poder tengo arriba. Creo que no sé. Porque abajo tiene otra cosa abajo. Vale.
Mi viejo amigo. Hacía mucho tiempo, pero has vuelto a captar mi interés. ¿Cómo pasan los años y caen los cuerpos? ¿Sabías que no hay más que 8 como tú en el mundo que llevan mi marca? Siendo cuervo uno de ellos. Estoy aquí porque tienes razón. La emperatriz era diferente. Esta vez no podrás desvanecerte sin más en las sombras. Ahora habrá consecuencias. Tu historia se acerca a su fin y ni siquiera tú podrás evitarlo. ¿Pero qué fin te acabarás buscando? Vengo a hacerte un último regalo, Daud. Es un misterio. Y empieza con un nombre. Delilah. Delilah. Vale. Pues muy bien. Delilah, un regalo. Aparte de darnos... Bueno, la marca ya teníamos, con lo cual... Es curioso porque eso me da a entender de que no nos quita la marca una vez que te la da. No la quita, pero sí que... Para perder interés. Y está claro que sin guiño tenemos el poder, con lo cual... Mateo Rothwell, rey de los negocios. Valdry Rothwell es un empresario despiadado, dueño de un matadero y de una flota de balleneros. Entre ellos el de Laila. Ah, vale, eso es un ballenero. Infiltra a tener Mateo Rothwell y averigua qué hay detrás del nombre. Durante 6 meses, la ciudad se retorció y cambió. Durante 6 meses, intenté olvidar lo que hice a la emperatriz y a su pequeña. Pero no lo podía olvidar. Debía plantearme qué hacer. Pero no tenía más que ese nombre. Delilah. ¿Quién era? ¿Enemiga? ¿O aliada? Tuve noticias de mi segunda al mando, Billy Lark. En una casa hecha de secretos, se le daba especialmente bien descubrirlos. Había un barco llamado Delilah que cazaba ballenas para Pantry Rodwell. Un antiguo marinero que había prosperado. Ahora tenía un matadero y trataba a sus obreros como presos. Joder. Un barco llamado Delilah. Podía ser coincidencia, pero no lo es. En Dangol, todo está siempre tan enredado como un nido de víboras. Buena introducción. Favores. En la piel de Daud puedes usar tu red de espías y mercaderes corruptos para adquirir equipo y mejoras antes de cada misión. Ah, también puedes comprar favores especiales. Los favores afectarán de distintas maneras a las misiones. Por ejemplo, te permitirán acceder a alijos de equipo o te darán información secreta. Mola. Tenemos 2000 de dinero. Vale. Supongo que lo suyo sería, pues... Nuestros grandes aliados... Nube tóxica, granada no letal, vale. Nuestros grandes aliados son dardos estésicos. Con nubes tóxicas también. Esta nube de polvo tóxica se puede usar para cegar y neutralizar a tus enemigos. Pues sí, por favor. 5 de 5. Mejoras. A ver. Precisión de ballesta de mano. Bueno, a ver, vamos a ver qué favores tenemos. No vale muy caro. Un trabajador sobornado es... O sea, ahora vamos a mirar para empezar. Código de la caja fuerte. Un guardia escuchó el código de la caja fuerte en la oficina de cargo y la escribirá en la pared. Sí, por favor. Runa robada. Runa robada. Un trabajador sobornado perderá una runa que encontró en una caja llena de tallas de marfil destinada a la Academia de Filosofía Natural. La runa está oculta en las cloacas de allá del río. Sí, por favor. Si nos acercamos, lo hacemos genial. Sabotaje silencioso. Un trabajador sobornado desconectará el sistema de seguridad de las válvulas de la refinería. A usar las válvulas no saltará la alarma. Vale. ¿Nos curamos los favores? Sí, por favor. O sea, nos... para la redundancia. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Tecnología muy tóxica, vale. Almacenamiento. Es caro, pero es bastante worth. Hostia, ¿podemos comer los anestésicos? Sí, por favor. ¿Cuántos tenemos aquí, por cierto? 10. Podemos tener más con este, no fastidies. Qué grande. Vale. Me ha arruinado un poco, pero es que merece la pena. O sea, es que podemos llevar 15 dardos, tío. 15 dardos. Joder. Nos compraremos una de estas y una de mana. Una de estas porque nos permite desactivar las alarmas, también nos permite las alarmas y cambiar los engranajes, o sea, los equipos, para hacer, no desactivar alarmas, por ejemplo, en según qué cosas, en las paredes, en las paredes. En las torres eléctricas que maten a los enemigos, que no vamos a hacerlo, pero sí que puedo hacer para tomar las alarmas. ¿Acabamos las compras? Sí, por favor. ¿Esta de mano no? Entonces... Vale, ahora entiendo, ahora me he acordado. Se encontró todas las cosas cuando digo, vale, arriba tenía mis superdados anestésicos. Que
que va a ir de... genial. Hay que poner las bombas. Ni vamos a utilizar granadas, ni las ballestas de mano normal, ni de explosiones normales. Con lo cual. ¿Te quieres poner arriba? Gracias. Ahí se acaba el aviso. Estoy aquí. Pistas de admisión. Soy el empresario. Gracias a tu soborno, la arma ha sido desactivada y no saltará si abres las válvulas de prisión de la refinería. Vale, este también puede. Bueno, es más como ensombrecido por lo que veo. Vale. No. ¿Estás aquí? ¿Es una chica? Me aburría, así que empecé sin ti. No quiero decir nada, pero ya entendéis. Hemos elegido el día perfecto para venir. Hay una huelga en la fábrica. No me extraña. Rothwell lleva este lugar como una prisión. Los obreros no pueden ni entrar sin una ficha de asistencia. Al empezar la huelga, los carniceros confiscaron todas las fichas que pudieron. Han dado carta blanca a la guardia para usar la fuerza. Si te preguntas por qué quería huir de los barrios bajos, ya lo sabes. Joder. Habrá otras formas de entrar, seguro. No te importa que te acompañe, ¿no? Solo es por cuidar de un pobre viejo. Y una cosa más. Te he conseguido algo. Sé que haces colección. ¡Runas! Genial. Estaré en los tejados si me necesitas. No me interpretéis lo que he dicho porque es sobre todo en el sentido de... Es que si estuvieras en el juego, todos los que hay, las voces de cuando hablaban y atacaban siempre eran de hombres. Aparte de esta vestida de rojo. Y no tiene por qué, pueden tener un humor de voz, van con máscaras de gas. Pero me gusta el nombre de rojo, me gusta que se, realmente que se vea que es una chica, ¿sabes? Pues invoca a los asesinos. En la piel de dado te invoca aliados para que combatan a tu lado. Mantén dos para apuntar a hacia un lugar a un enemigo. Suelta dos para invocar a un asesino aliado. El asesino seleccionará al enemigo más cercano y lo atacará. Si has apuntado a un enemigo, el asesino atacará primero a ese personaje y luego se dirigirá a otros cercanos. Si te invoques a asesinar a ningún enemigo cerca, permanecerá a tu lado un momento y luego desaparecerá. Vale. Vale, pero no puedo hacer, a ver. Ojo, he cogido poder para nada, porque es en plan. Es lo que quiero. Y estos asesinos pueden matar de forma no. ¿Sabes? Veo. Denman, cada uno tiene su nombre. ¿Cómo huele este lugar? Incluso con esta máscara. Vale. Por lo que estoy viendo, no se recupera el maná. Y acabarás colgado de un gancho. Tenemos orden de confiscar las fichas, sin excepción. Espero que podáis llorando. Todos, a causa de la bestia. Eso ha sido un poco corto por mi parte. Trabajo de Rodolfo. Ah, puedo hablar. No es inútil preguntarme nada. Tienen mi ficha de asistencia. Ni siquiera puedo recoger mis cosas. Vale. Todo el que sabe algo está encerrado en el cuarto. Debería estar con ellos. Aquí se lo traes directamente, ¿no? Claro, todo su corazón. Ah, ¿crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? ¿Cuántas ratas moviéndose por todas partes? Déjate de tonterías y sal inmediatamente. A salir cuando me dé la gana, no me obligues. Raticida, tenemos que eliminar la plaga de las ratas de las cloacas. Aparte esta caja de carne en conserva para echarle raticida. Cuando lo hayas hecho, llévala al muelle para que lo bajemos a las cloacas, Capitán Galloway. Sabemos que estás ahí. No, no lo sabéis. Vale, bueno, tú me gustaba ver las cosas detrás de las paredes, pero aquí no queda raro. Vale, vamos a ir encontrado, chaval. Tengo que volver ahora mismo.
voy a guardar. Aquí nos recordemos también de ir guardando poco a poco, si no estamos apañados. Y bueno, y ya que se nos ha dado tiempo, lo vamos a ir dejando por aquí. Al menos ahora que hemos empezado a hacer el puñal de Downworld, vamos a ir más o menos cuadrándolo. Sigo pensando que es un poco feo de cara, pero bueno, vamos a hacer eso, ya cada uno lo suyo. Y nada, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, no hace falta que vayáis al vacío y hagáis un pacto con el forastero, si lo queréis darle un poquitín de apoyo a esta serie del canal. Con lo cual, recordad, manteneros alertas y manteneros leales. Nosotros nos vemos en 5 minutos.